¿Qué tal mis queridos avatares virtuales? Soy Avatar, redactor de la web de videojuegos Zonaret. Bienvenidos a la reseña de Horizon Forbidden West. Antes de entrar en materia, quería disculparme por la falta de vídeos, pero es que últimamente no me da la vida entre Zonaret, problemas personales y ciertos análisis para la web. Sé que muchos esperabais el análisis de Elden Ring, a lo que yo os respondo que llegará, por supuesto, pero ahora mismo toca hacer este. Sin más dilación, arrancamos con Horizon Forbidden West. Vamos a empezar por lo más evidente de todo, y eso es el aspecto gráfico de este juego. Cabe señalar que lo he jugado en una PlayStation 5, donde podemos elegir entre dos opciones gráficas, la de fidelidad que permite jugar a 30 frames por segundo con todos los efectos gráficos activados, o bien rendimiento, que funciona a unos perfectos 60 cuadros por segundo y donde se rebajan algunos efectos como la iluminación, partículas, nivel de textura y sombreado. En general diría que el modo de rendimiento es muy digno, pero si tenéis estómago, la verdad es que el modo fidelidad me parece que saca un mayor rendimiento a la consola. Bien, una vez quitado este tecnicismo, vamos a partir el bacalao, y es que en mi opinión estamos ante un caso especial en materia gráfica porque, por un lado, podría asegurar que lo que se muestra en pantalla es de lo más impresionante que he visto hasta la fecha, pero por otro, es un claro ejemplo de cómo pesa en los desarrollos los juegos intergeneracionales. Mi opinión al respecto es clara, Horizon Forbidden West es un monstruo a nivel gráfico. El juego rinde a un nivel sin precedentes en modelados de personajes principales, secundarios y así como el diseño de las máquinas, la recreación y texturizado del mundo que nos rodea, la iluminación global y sombreado y la niebla volumétrica. Ay Dios mío, ¿quién me manda a meterme en estos fregados? Sí, sé de la polémica que se levantó en torno a la niebla de este juego y del meme que se ha creado a su alrededor, y ciertamente no les falta algo de razón. Por eso os decía que es un caso especial, porque de cerca estamos posiblemente ante lo más impresionante que se haya hecho hasta la fecha, al menos hasta la fecha de su publicación. Pero de lejos es donde este juego demuestra que debía salir en una PlayStation 4. El tema es que la distancia de dibujado es ridículamente limitada. De hecho, hay un momento donde se nos permite sobrevolar todo el mapa y no voy a entrar en detalles para no hacer spoilers, y básicamente eres incapaz de ver lo que hay más allá en 100 metros. A esto hay que sumarle el problema que sufre con el popping, a veces tan monstruoso que los objetos te aparecen en la cara incluso en las cinemáticas. Que nadie se engañe, estamos ante un pepino gráfico, de lo mejor, pero le pesa y mucho la naturaleza intergeneracional. Aún así, Guerrilla Games es de los estudios más profesionales del sector en cuanto a recrear buenos gráficos, y Horizon Forbidden West no solo es un monstruo en ese sentido corriendo bajo el motor gráfico Decima Engine, sino que es posiblemente uno de los juegos más bonitos que haya disfrutado jamás, obteniendo un diseño artístico de ensueño que me parece inconcebible, y eso es lo que realmente importa. Vale, Avatar, no te pongas ñoño. Y háblanos de qué te ha parecido jugablemente y déjate de memeces. ¿Pero acaso no quieres saber...? No me seas pelotudo. Bueno, vamos a quitarnos de encima lo más pesado. ¿De qué va Horizon Forbidden West? Estamos ante un juego de mundo abierto de aventuras, acción y aparentemente pinceladas RPG. Un todo en uno. El título, con respecto al primero, es bastante continuista y la historia nos emplaza a seguir las aventuras de Aloy, una paria de la tribu Nora que tras los acontecimientos de Zero Dawn se verá obligada a seguir interviniendo en las maquinaciones de cierta entidad malware maliciosa, lo que la llevará a visitar el oeste prohibido. Y hasta aquí puedo leer, porque de lo contrario entraríamos de lleno en el peligroso terreno de los spoilers, y aunque la trama no me parece que destaque en demasía, y esto señalo es una opinión subjetiva, por supuesto hay muchos jugadores que querrán descubrir los hechos por ellos mismos. La cuestión aquí es que el juego de Guerrilla aúna una serie de conceptos jugables, incluso añadiendo nuevos con respecto a la primera entrega. Mi problema con este tipo de juegos es que pienso que quieren abarcar demasiado y no acaban de profundizar demasiado en ellos. Horizon Forbidden West realiza algunas cosas increíbles, alguna de ellas de lo mejor que he visto hasta ahora, pero luego hay muchas otras que se quedan a medio gas y no acaban de hacer clic. Vamos a poner unos cuantos ejemplos. Quiero empezar por lo que yo considero lo peor del juego, la escalada. Entiendo que desde Guerrilla han querido profundizar en los puzzles del juego utilizando esta mecánica jugable, y es por ello que ha sido diseñada de un modo tan mecanizado. Quiero explicarme, el juego te permite escalar por ciertas zonas, no todas,
Para ello se utilizan señales visuales, como puede ser un saliente de color amarillo o bien puedes activar el foco para que nos señale por dónde podemos escalar o no. Mi problema con esto es que impacta de lleno con el concepto de mundo abierto, lo que transmite la sensación de irreal. Quiero decir, puedes subir por prácticamente cualquier lado al que te puedes agarrar si el juego te lo permite, pero a su vez no puedes subir por ningún lado si el juego no te lo permite, aunque exista y se vea visible un saliente en el que claramente Aloy podría agarrarse. A su vez, la escalada es demasiado automatizada, pero al mismo tiempo la configuración de botones no ayuda demasiado. A veces basta con encarar a Aloy en la posición adecuada con el stick para que ella sola efectúe el salto, y otra tienes que presionar el botón de saltar para poder continuar. En ocasiones, de nuevo, basta con enfocar la zona a la que quieres descender y ella sola bajará, y en otras tienes que presionar el botón cuadrado para poder descender a la zona contigua. Como ya he dicho, comprendo que Guerrilla se ha visto obligada a diseñar la escalada de esta forma porque muchos puzzles de escalada están focalizados hacia ella, pero a su vez todo esto impacta con la exploración del mundo, donde de repente no puedes ascender por una pared sencilla, subir a un tejado no muy alto, aun cuando todas esas cosas se pueden hacer forzando de forma extraña al personaje, y de todos modos no existe ningún impedimento como un objeto clave de la aventura que te impida hacerlo. Pero Avatar. Eso es algo que también hacen juegos como Assassin's Creed. Sí, cierto, y por ello son sistemas de escaladas que odio. Mirad, ya existen juegos que son capaces de introducir un sistema de escalada orgánico, y estoy hablando de Zelda Breath of the Wild, o Immortal Fenyx Rising, incluso si me apuras el de los primeros dos Assassin's Creed. Creo que el sistema de escalada que te permite ascender por cualquier superficie no solo ofrece una mecánica más orgánica, te permite diseñar el mundo abierto con más acierto, añadiendo una capa extra en la exploración y abriendo un nuevo abanico de posibilidades. De hecho, con esto puedes añadir un nuevo árbol de habilidad que te permita crear la sensación de progreso en la aventura y habilitar zonas que, en principio, son inexplorables, algo así como lo que consiguen los Metroidvania. A grandes rasgos. En todo caso, limitar el sistema de escalada te hace retroceder en el concepto jugable y limita por mucho la sensación de exploración. Ahora quisiera profundizar en el concepto RPG de Horizon Forbidden West, ya que me parece un desacierto en algunos aspectos. Macho, ¿pero a ti te ha gustado el juego? Pero vamos a ver, esto es un análisis y tendré que mencionar algunas cosas. Pero si no haces más que criticarlo. Pareces un hater. Corramos un tupido velo. Y sí, parecería ser que estoy denostando la obra de Guerrilla, pero no es el caso. Por el momento vamos a proseguir con el análisis y ya llegaremos a unas conclusiones. El problema con esta propuesta AAA es que parecería ser que si no añaden todo lo que está de moda, tu juego ya no es bueno, y nada más lejos de la realidad. A veces, el concepto más sencillo llevado a la máxima potencia es todo lo que necesitas para que tu título reluzca. Miremos el ejemplo más viejo del sector de los videojuegos, el Tetris, que basa su jugabilidad en unir piezas geométricas, y no necesita de nada más para que el jugador pierda decenas de horas en él. En el caso de Horizon Forbidden West, aúna muchas opciones, pero no profundiza demasiado en ellas. Por ejemplo, el sistema de progreso de Aloy. Cabe señalar que cada vez que subimos de nivel se nos ofrece puntos de experiencia que podemos canjear en diversos árboles de habilidades, además de añadir vida extra a nuestra barra de salud. Pero excepto por algunas habilidades que añaden nuevas opciones, como cargar dos flechas en el arco, un final attack que nos facilite el combate o algún combo a melee, no aporta demasiado. Esto mismo es algo que también le ocurría a Cyberpunk 2077, por ejemplo, y es que sí, tenemos muchas opciones, pero estas no suelen añadir suficiente sensación de progreso. Por ejemplo, hay puntos de habilidad que sugieren que harías más daño a melee, o más daño con el arco estando estático. Pero ¿cuánto es realmente eso? Todas estas opciones que pueden llegar a abrumar por los números no son significativamente importantes, sobre todo cuando puedes superar el juego con un arco y ya, puesto que raramente te verás obligado a utilizar el resto de herramientas si tu arma principal es autosuficiente. Al menos, no han añadido auto-level, algo que mataría por completo el juego. Lo que nos lleva a otro punto, el de las armas y sus rarezas. Mirad, empiezo a no soportar demasiado este sistema auto-obligado de añadir rareza a las armas, y más en un juego donde realmente no lo necesita. Digo yo, ¿no sería más útil y eficaz añadir armas únicas? El juego cuenta con un buen puñado de ellas, algunas bastante originales. Mirad por ejemplo Ratchet & Clank,
Cada arma tiene su propia personalidad y originalidad, y las puedes ir mejorando al ritmo de la aventura sin tener que estar preocupado de mejorar una para a continuación encontrar otra de una rareza mejor. En lugar de eso, podrían haber añadido mejoras únicas en las armas, sacrificar un buen puñado de ramas de habilidad e incluirlas dentro del propio arsenal. Qué sé yo, a bote pronto se me ocurre imbuir flechas en fuego o rayo mejorando el arma con ciertos elementos, tal cual hace Dark Souls, pero con su propio árbol de habilidad. Así podrías enfocarte en las armas que más te gustan. Además, un problema añadido es que para mejorar las armas debes buscar piezas especiales que poseen las máquinas, pero a continuación ves que te entregan un arma mejor y aquella en la que has invertido tiempo deja de ser útil. Lo mismo puede aplicarse a las armaduras. Todo esto deja de tener sentido y profundidad desde el momento que el progreso se ve mermado por las rarezas. Y volviendo a las habilidades, imaginad por el momento que en lugar de mejorar el daño con ese X% hubieran añadido un árbol de mejora de escalada y movilidad. Eso solucionaría y mucho la sensación de exploración y te permitiría crear un mundo con jugabilidad emergente. No sé, tengo la sensación de que los estudios AAA trabajan mucho pero arriesgan más bien poco. Ahora sí, quiero señalar un punto positivo. Ya era hora. Como iba diciendo, algo que sí me ha gustado y mucho es el diseño de las misiones, y es que posiblemente nos encontramos ante el juego que mejor ha trabajado este apartado que yo recuerde desde The Witcher 3 y Cyberpunk 2077. Sí, Horizon Forbidden West tiene contenido de relleno de mundo abierto, del cual he pasado por completo, debo decir, pero no es más que un añadido para extender las horas de duración. Aquí lo interesante lo encontramos en esas misiones secundarias e incluso en los recados. Guerrilla ha desarrollado un sistema donde prácticamente todo lo que hacemos se refleja en una pequeña cinemática donde Aloy interactúa con los personajes. Incluso el recado más mínimo está desarrollado a mano. Las misiones, además, interactúan entre sí. Tal vez no al nivel de The Witcher 3, pero se queda muy cerca. A esto hay que sumarle que la trama de muchas misiones secundarias es interesante y son bastante extensas, donde puede llevarte fácil una hora o dos realizarlas. En este sentido, el título está cuidado al máximo, e incluso podemos realizar misiones de personajes importantes en la que acabaremos por crear un vínculo con ellos. Me ha gustado mucho cómo Guerrilla ha creado lazos entre los personajes. Llegados a un punto, incluso desbloqueamos una base de operaciones donde los compañeros más importantes se trasladarán y donde podemos conversar con ellos y descubrir desde su pasado. Al final, se crea una sensación de unidad con este grupo encomiable, y eso me gusta mucho. Sí, ciertamente se nos dijo que tendríamos acceso a opciones de diálogo, pero de nuevo, en este punto Horizon Forbidden West es aprendiz de todo y maestro de nada. Hay elecciones a lo largo del juego, pero son insignificantes y apenas tienen peso en la trama, por lo que voy a pasar muy de puntillas en este punto ya que no es en absoluto relevante para el juego. Luego, ciertamente hay muchas misiones que se centran en personajes de los cuales no nos importan, porque no hemos creado lazos con ellos, y en mi opinión deberían haber centrado esa atención en los personajes más importantes para darles un mayor trasfondo. Al fin y al cabo, cuando realizamos esas misiones donde ayudamos a un desconocido, por mucha cinemática que tenga, no deja de importarnos cero lo que ocurra con él, pero en general raya un nivel sobresaliente en este punto. El combate es dinámico y bastante continuista con respecto a la primera entrega. Es cierto que es mejor en algunos aspectos, como el combatir contra humanos, pero en general sigue siendo un popurrí de combate a melee y disparos con armas, muy espectacular por todo lo que acontece en pantalla, pero algo simple. Quiero hacer dos matizaciones en este punto, y una de ellas es que no me gusta demasiado ese autoapuntado tan agresivo en el combate a melee, tanto de nuestra protagonista como de los enemigos, porque lo hace sentir un poco surrealista. Por otro, aunque el juego te invita a ser creativo, realmente no lo necesitas demasiado, ya que el arma principal, el arco, es suficiente útil para que no te replantes cambiar. Las opciones siguen ahí y contra más creativo te pongas, más espectacular se vuelve. Pero si tienes que repetir una acción durante las 40 horas que dura la historia y las misiones secundarias, muy probablemente acabes por elegir la opción que te facilite las cosas. De nuevo, creo que deberían haberse centrado en mejorar una base sólida en lugar de expandir tanto la experiencia. Mirad si no el videojuego Sifu. Otro punto que quería comentar y que me parece excelente es el audio del juego. Toda la música que habéis escuchado a lo largo del análisis pertenece al juego, y me parece que contiene unos temas muy bien medidos donde ocasionalmente podemos encontrar música orquestada, temas musicales digitales y en general una composición muy acertada. Y por supuesto, el doblaje está al nivel de las mejores producciones de PlayStation, donde destaca la voz de Michael Jenner,
que además cuenta con una línea de diálogos que destaca de sobremanera. Creo que nunca había escuchado a una protagonista hablar tanto, porque Aloy no para de hablar en cada ocasión que hacemos algo, y sin repetirse. Es sencillamente un trabajo monstruoso, pero en general todos los personajes tienen un muy buen doblaje. Los efectos sonoros, como no, rozan el sobresaliente. Avatar. No me ha quedado muy claro. ¿Te ha gustado el juego? ¿Lo recomiendas? Claro que me ha gustado el juego, mi loquillo. Por supuesto, le veo fallas y defectos, pero eso no significa que no lo haya disfrutado. Mirad, solo señalo ciertas cosas evidentes que me ha transmitido que Horizon Forbidden West podría haber pasado de ser un buen juego a un ejemplo a seguir. Al final del día, todos queremos disfrutar de las mejores cosas, y este título podría haber sido mucho mejor de lo que ya es y convertirse en un referente, pero en lugar de eso, Guerrilla ha trabajado en algunos aspectos hasta llevarlo a lo sobresaliente, mientras que ha pecado de ambiciosa por añadir muchos otros aspectos donde no ha profundizado demasiado. Eso nos deja un batiburrillo de ideas inconcisas y poco sólidas. Horizon Forbidden West es un juego continuista. Si la primera entrega te gustó, este te va a flipar. Es así de sencillo. Al final, esto no deja de ser un análisis de un desconocido en internet que transmite las cosas que ve, pero en el momento de ver los créditos, lo más importante es el pozo que nos deja el juego. Yo he salido complacido con él, y seguramente la gran mayoría de jugadores lo van a disfrutar. Al fin y al cabo, no deja de ser una gran aventura con muchas cosas por hacer. Personajes con los que hablar, secretos por descubrir, y si las sensaciones son buenas, eso lo convierte en un buen videojuego. Sin más que añadir, toca despedirse. Antes, eso sí, recordaros que el próximo vídeo muy posiblemente sea el análisis de Elden Ring. Por supuesto, podéis suscribiros, darle a la campanita, compartir, seguirme en las redes sociales y todas esas cosas que dicen que van muy bien. Soy Avatar y nos vemos próximamente. Hasta pronto.